Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es la última sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada. De lo que vamos a hablar es un poco de el grupo de transformaciones que van a ser nuestras simetrías del plano hiperbólico. En cualquiera de los dos modelos que usamos, que son el de los dos de Poincaré, el semiplano y el disco. Y pues bueno, vamos a trabajarle. Y con eso cerraríamos nuestro curso. Bueno, vámonos al pizarrón. Ok. Vamos a vamos a llamarle H más. Este es el subgrupo de PCL2C. Que fija a H más, ¿no? Al semiplano superior. Y vamos a llamarle G delta. Al subgrupo de PCL2C que fija a el disco, ¿no? Y ahora vamos a hacer una observación que va a medio facilitar algunas cosas. Vamos a suponer que F vamos a ver cómo si vale la pena. No. Se pueden hacer varios cálculos para ver lo siguiente. Que F en PCL2C fija, o bueno, más bien F está en GH más fácil, si y solo si F de Z es de la forma AZ más B sobre CZ más D con AD menos BC igual a 1, que eso siempre pasa porque están en PCL2C, pero lo que vamos a pedir es que A, B, C, D pertenezcan a los reales, ¿no? Ahora, ¿cómo? Si conocemos una transformación de estas, pues quisiéramos construir el grupo G delta, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a recordar la transformación de Cayley, la Q de Cayley nos mandaba el semiplano superior al disco. Entonces, supongamos que que les gusta T pertenece a G delta, ¿no? Entonces, si nosotros le aplicamos a T, después de aplicar T, Q inversa, esto nos manda a T en
cualquier cosa que agarramos con T al semiplano, ¿no? Y luego volvemos a regresar con la Q. Esto tendría que ser una función en GH más, ¿no? Entonces, al revés, si tenemos la T, tendría que ser de la forma Q inversa, seguida de F, seguida de Q, con F en GH más, ¿no? De esta forma de aquí arriba. Y bueno, se pueden hacer los cálculos para probar el siguiente resultado. Que F pertenece a G delta, si y solo si, F de Z es igual o es de la forma a Z más B sobre C, perdón, sobre B conjugado Z. No, perdón, B conjugado más A conjugado. Y la A y la B son tales que si restamos los módulos cuadrados, esto es exactamente 1. ¿No? Entonces, vamos a ver una clasificación de BZ más A. Vamos a ver una clasificación de esto. Para ello, vamos a pensar no en los complejos, no en el plano complejo, sino en el plano complejo compactificado, que es el plano complejo unión un único punto al infinito, ¿no? Entonces, como tenemos una única dirección hacia el infinito, lo que vamos a tener es que este es exactamente una esfera. Esta de aquí se llama la esfera de Riemann. ¿No? Y la idea es, con una proyección estereográfica, digamos desde el norte, cubrimos toda la esfera mediante puntos del plano, salvo el polo norte, ¿no? Y el polo norte lo vamos a identificar con el punto al infinito, ¿no? Con la única dirección al infinito en el plano complejo. Entonces, ahí está. Vale. Entonces, fíjense que, si f de z es igual a z, es decir, si z es punto fijo, vamos a ponerle z estrellita, que vamos a hablar de puntos fijos. Entonces, si z estrellita es un punto fijo de una transformación de medios, no necesariamente en G delta o en GH, sino en todo el grupo de medios, entonces tenemos una cosa de este estilo, AZ más B sobre CZ más D, igual a Z. Entonces, esto implica que, o si solo si, AZ más B es igual a CZ cuadrada más DZ, o bien que CZ cuadrada más A menos D Z más B sea igual a cero, ¿no? Entonces esto lo que nos dice es que F tiene
a lo más 2 puntos fijos. Nos dice más, ¿no? O tiene 2 puntos fijos distintos o 1 punto fijo repetido. Y ya, ¿no? O no tiene puntos fijos en el caso degenerado, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es que, digamos, llamémosles alfa y beta complejos, ¿no? Y vamos a construir una configuración de círculos. Supongamos que alfa y beta son distintos, ¿no? En primera instancia. Entonces, una observación que se puede hacer es que si... cualquier circunferencia... Vamos a poner círculo por alfa y beta. Bajo F se transforma en otro círculo. Por alfa y beta. ¿No? Ok. Vamos a decir que F1 es la familia de círculos por alfa y beta. Luego, y si le aplicamos F a F1, pues esto, quién sabe a qué círculo va a dar, pero sigue siendo F1. Como conjunto, ¿no? Ahora vamos a construir una segunda familia de círculos. Estos se obtienen cuando mandamos alfa igual a 0 y beta al punto al infinito, ¿no? Este va a ser el polo sur y este pues va a ser el polo norte. Entonces los círculos que pasan, los círculos de la F1, ahorita decimos quiénes son la F2, quiénes son, pues son círculos máximos todos, ¿no? Los otros círculos cortan cortan a los elementos de F1 ortogonalmente. Y además, están equidistan de alfa y beta. Esta familia se llaman los círculos de Apolonio. Ok. Vamos a llamarle una red de Steiner a la red que se forma cuando tienes las dos familias de círculos. ¿Cómo está la cosa? En la esfera
Tenemos nuestra esfera. Y tenemos, digamos, de anaranjado los círculos de la primera familia de la F1. Van a ser círculos máximos. ¿Cómo son los círculos de Apolonio? Los círculos de Apolonio pues van a ser meridianos, ¿no? Van a ser estos azules. Ahora, ¿qué pasa si lo regresamos mediante la, banda de Möbius? La banda de Möbius, la transformación estereográfica al plano, ¿no? ¿Cómo se van a ver? Pues vamos a tener unos círculos. A ver, digamos que tenemos nuestro, plano complejo. Y digamos que por acá andan alfa y beta, ¿no? Alfa y beta. Entonces tenemos nuestros círculos anaranjados que pasan por esas dos. Pueden ser estos. Puede ser este. Aunque no pasó por el beta, ¿no? Y podemos hacer círculos más chiquitos, más grandes, etcétera, ¿no? Ahí los tenemos. Los de Apolonio son círculos que van por acá. ¿No? Se acordarán de esto los que llevaron geometría moderna, que estas se le llamaban circunferencias conjugadas, una cosa de ese estilo. Ahora, fíjense que este eje está en la familia anaranjada. Quedamos que las rectas eran círculos de radio infinito. Y el otro eje está en la familia de las rectas azules, ¿no? Equidista. Ok, a esto se le va a llamar una red de Steiner. Y eso nos va a interesar porque con esa red de Steiner podemos clasificar las transformaciones de Möbius al menos en tres. En realidad en cuatro, pero a nosotros nos van a interesar tres tipos de transformación. Vamos a llamarle elíptica, no, perdón, hiperbólica, sin alfa y beta. Son reales y distintos. ¿Sí? En el caso canónico, vamos a tener una transformación que manda a alfa en cero y a beta lo manda a infinito. ¿No? Ok. Y en general estas las podemos ver como f de z igual a k por z con una k mayor que cero. Vale. Veo. Vamos a decirle parabólica. Sí, alfa y beta son reales, pero son iguales. Y la forma canónica de esto es f de z igual a z más 1. Y vamos a decirle elíptica. Sí, alfa y beta son complejos y además conjugados entre sí, ¿no? La f de z en este caso se va a ver como az más b sobre menos bz más a.
Y su efecto en las en los círculos de la red de Steiner va a ser distinto, ¿no? Entonces el caso hiperbólico, en el caso hiperbólico vamos a tener la F de alfa fija, ¿no? Aquí está la alfa en el cero. Y lo que va a pasar, perdón, no, ese es el caso canónico. Digamos, tenemos, si son reales, pues viven acá en el en la orilla del semiplano superior. Y tenemos los de las circunferencias que habíamos pintado anaranjadas en nuestra red de Steiner. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues mandan un punto en el otro punto, ¿no? Y los otros círculos, los de Apolonio, pues van a estar fijos como conjuntos. Y entonces este punto vamos a intercambiar los círculos de la familia de Apolonio y vamos a viajar, digamos, sobre los círculos de Apolonio. En el caso B, caso parabólico, pues es muy parecido. Digamos que el punto fijo es el cero, entonces este es alfa beta, y si este es alfa igual a beta, pues los círculos de aquí tienen que pasar por esta, y ahora vamos a viajar sobre los círculos de Apolonio, ¿no? Que en este caso pues empezamos por este y demás, ¿no? Y en el caso elíptico tenemos, digamos, el alfa podría estar por acá. Y el alfa conjugado, pues quedó acá abajo, pero no le vamos a hacer caso porque eso no es parte del semiplano superior, ¿no? Entonces, los círculos son nuestras rectas del plano elíptico que pasan por alfa. Y los de Apolonio son estos circulines de aquí. Y la alfa va a ser el centro hiperbólico de esas circunferencias, ¿no? Ok. Entonces, vamos a escribir un poco más. Tenemos que hablar un poco sobre la métrica en el hiperbólico. Digamos en H+. Entonces, vamos a darle una métrica riemanniana, digamos, en H, y esta va a ser X punto Y, la métrica euclidiana. Y lo vamos a dividir entre V cuadrada, donde
los vectores x y y viven en el T V de H, ¿no? Es decir, esto vale B, ¿no? Y los vectores andan por acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fijo un nivel, digamos, hay una manera, riemanniana de medir, y podemos entonces dar una norma en el hiperbólico, haciendo el producto de Riemann, sacando la raíz cuadrada, y podemos hablar de una longitud de arco, digamos de una curva alfa, pues va a ser la integral de ¿quién? De la norma, pero hiperbólica, ¿no? Y con esta se puede demostrar que los círculos que estamos tomando pues son las curvas de menor tamaño, ¿no? Y bueno, para cerrar vamos a ver un par de resultados rápidos. Lo primero es que GH es el grupo de isometrías de, digamos, isometrías bajo esta métrica, ¿no? De H más, ¿no? Y el teorema 2, o el resultado 2, es que las rectas hiperbólicas, nuestros pedazos de círculo, minimizan la distancia. La métrica hiperbólica o de H más, ¿no? Ese es un cálculo que se puede hacer y se puede ver que la curva que pega los puntos A y B es como el logaritmo de B sobre A, ¿no? Ok. Y entonces, fíjense cómo esto nos acerca ya a una idea de paralelismo, ¿no? Entonces, estas rectas son equidistantes, ¿no? Pero si transformamos estas rectas pegándoles un punto al infinito, estas se van a ir en circunferencias que son de esta forma. Acuérdense que el eje real no forma parte de nuestro espacio, ¿no? Son círculos que tienen un punto, el mismo punto al infinito. Esto se llaman orociclos. Los orociclos son, digamos, círculos a los que les falta un punto. Son curvas que comparten un punto al infinito. Y estos corresponden, ¿no? Entonces, los orociclos son equidistantes entre sí. Ahora, pensemos en lo siguiente. Tenemos tres rectas, ¿no? Dos rectas. Esta y esta. Estas dos rectas, ¿no? O sea, esto hace un ángulo recto respecto a la orilla del espacio. Y estas dos rectas son
en cierto sentido, paralelas, ¿no? Entonces, estas paralelas, pues uno esperaría que fueran equidistantes, ¿no? Pues estas dos son paralelas, se cortan en un punto al infinito, pero no son equidistantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no mide lo mismo esto que esto, ¿no? Los puntos correspondientes no miden lo mismo. ¿Por qué? Porque conforme vamos recorriendo esta parte, van a medir más estos pedazos que estos, ¿no? Es como una suerte de densidad, ¿no? De métrica denso dependiente. Ok. Esto también nos habla de dos cosas con las que vamos a cerrar. Esto es que un círculo hiperbólico tiene el centro hacia la frontera. Si yo pinto un círculo aquí, digamos el centro euclidiano anda por acá, pero el centro hiperbólico anda por acá. ¿Por qué? Porque si yo tomo los radios, que son pedazos de circunferencia, estas curvas que se cortan en este punto son equidistantes, ¿no? ¿Está bien? Entonces este amarillo es el centro hiperbólico de la circunferencia. Y lo otro que quería ver es que los ángulos internos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es menos que 2pi, que pi, perdón. Este resultado se le debe a Zaccheri. ¿Se acuerdan que platicamos de Zaccheri? Entonces, podemos esto trabajarlo en el disco. ¿Quién sabe dónde está el triángulo? Pero con una isometría podemos mandar al triángulo en este de aquí, ¿no? Vamos a ponerlo de amarillo. Entonces, tenemos esta recta. Esta recta y digamos esta recta, ¿no? Entonces tenemos A, B, C. Esto mide alfa, beta, gamma. Entonces, imaginemos que ya completamos este triángulo euclidiano, ¿no? Y este ángulo rosa se va a llamar beta prima y este rosa se va a llamar gamma prima.
¿no? Entonces, ¿qué sí sabemos? Que 180 miden los ángulos alfa más beta prima más gamma prima, ¿no? Y que beta prima más gamma prima, pues es más que alfa, que beta más gamma, ¿no? O sea, así están construidos. Entonces, le sumamos alfa de los dos lados. Y esto era 180 por construcción y es más grande estrictamente que la suma de los tres ángulos, ¿no? Y con eso podríamos dar por terminado nuestro curso. Pues yo espero que les haya entusiasmado, que se hayan divertido con el trabajo que estuvimos haciendo. Me faltaría completar algunas cosas que las iremos subiendo en el transcurso de este mes, pero no muy pronto, ¿no? Y bueno, pues queda nada más que presenten ustedes sus trabajos finales, los que están inscritos, y si tienen ganas, los que no están inscritos, pues mándenos alguna queja que hayan tenido, algún comentario que crean pertinente, y pues aquí los estaremos leyendo y nos estaremos viendo en pues alguna siguiente sesión. Muchas gracias por seguir el curso, y nos seguimos viendo. Nos vemos en una siguiente sesión.